Alejandro y Víctor. Nos pues encontramos aquí, ahora sí que iniciando la actividad no artística del Valle de los Jueves. Mira, quería preguntarles más o menos cómo vieron la fiesta de Chantolo, cómo pasaron. Pues estuvo muy bonito, fíjate. Muy bonito. Estuvo muy bonito. Para nosotros, pues una alegría que nos dieron los viejos, ¿verdad? Que, sí, cómo no, ¿verdad? Que no han olvidado lo que... ¿Y la tradición? De la tradición que nuestros antepasados lo hicieron, ¿verdad? Qué bien, ¿verdad? Y así lo vamos a mantener. Ok. Sí, pues sí, mira, en Chantolo no tuvimos oportunidad de hacer la entrevista porque ya ve que anduvimos muy rápido, ¿no? Sí, y estábamos muy contentos, pero lo estamos haciendo en este momento. Yo creo que es muy importante reconocer, ¿no? Que lo cultural pues lo tenemos aquí en la comunidad y ojalá que no se pierda. Hombre, sí, fíjate, pues, ojalá que se siga. Sí, claro. Sí. Alejandro, ¿qué comienza sobre esto? Pues bien, saludarnos, lo pasamos aquí con estos caritos, con los de aquí de Huitzilquitlán. Ah, pues qué bien. Estuvimos contentos con ellos. Aunque cansados, ¿no? Me imagino que sí se cansaron. Hombre, sí. Desvelos, hoy con hambre, pero ¿sí? Pues yo sí que... Es como todo, ¿no? Qué bueno que pues, les guste la música, dentro de la alegría. De la cultura, ¿no? Exactamente. Sí. Víctor, ¿cómo viste tú la actividad en Chantolo? Sí, momentos que vivimos con nuestra gente, por decirlo, los huevos. Y más, ¿qué se puede decir? Más agradecido, ¿no? Por elegirnos capitanear a estos. Exactamente, ¿no? Sí, está bien. Ser Trío Calamar que estuviera al frente con la musicalización, ¿no? Manejamos. Y pues estuvimos al frente con ellos y ojalá que ellos, pues, lo sigamos manteniendo. Exactamente, sí. Cultura, ojalá, ¿no? El próximo año vuelva. No, hombre, sí, estamos dispuestos para vuelvan seguir hacerlo, adelante, ¿no? Y en cualquier momento que solicite nuestra música y estaremos. Ah, qué bien. Así pues es. Mire, el pasado 31 de octubre, ¿eh? Que fue un día lunes, que hice una grabación en Xocotzintla. Estuvo muy bonito. No, y hombre, este... Qué bonito, de veras. Yo recuerdo, ¿no? Sí, lo tenemos presente, la grabación que hiciste ahí, pues nos lo pasaste una parte, ¿no? De la grabación que hiciste y está muy a todo dar. Está bien. Eso, pues, nos llena de satisfacción por decir de que estemos participando nosotros. Exactamente, como trío. Y ajá. Nuestra gente. Pues aquí la gente. El número uno mucho, dentro de los huevos. Ajá. No, sí, de veras, estamos muy contentos. Sí, está bien. Y agradecidos contigo también de... el trabajo que tú estás no, haciendo. No, está bien, está bien, también me gusta esta actividad, pues me gusta ver bailar los huehues, ¿no? Y ustedes al frente como Trío Calamar, pues sí, nos gusta mucho la música de huehues. Así y es. En este día 30 de noviembre, día de San Andrés, ¿se van a destapar? ¿Hoy? Hoy es el día final. Al día final, día de la fiesta, ¿no? Hoy es el destape. El destape. Pues, ¿qué bien vamos? Huehues. Ajá, y aquí, exactamente. Y aquí, pues hasta aquí. Hasta aquí ahí termina. Ajá, pues yo voy a estar presente, voy a hacer una pequeña grabación ahí, una reseña, cómo es el destape, ¿no? No, qué bueno y qué bonito, ¿no? Y, sí. Y pues agradecemos la presencia, ¿no? De tu trabajo. Claro. Y con eso vamos a seguir adelante. A seguir adelante, ¿no? Sí, vamos claro. Adelante, sí, vamos a... sí, bueno, enhorabuena. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Serino. Sí, ya que sí, entonces sí, están. Vamos a seguir.
su máscara, juega. Máscara. Máscara. Let's go.